Revista de prensa hoy miércoles en Directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Rosa Pérez Maceu. Rosa, feliz mañana de miércoles. Vamos a abrir esta revista de prensa fijándonos en el discurso anti-ucraniano y también la desnazificación de Ucrania presente en cierta prensa rusa. Vamos a hablar de dos medios, el Vedomos y el Cómo nos calla Pravda. Buenos días, Raúl. Exactamente, ¿no? Alguna prensa rusa sigue insistiendo en mantener esta retórica y precisamente Alexander Kotz en el uh, Komsomoloskaya Pravda hace referencia a las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las uh, que dijo que cualquier cesión ante Rusia debería ser aceptada por el pueblo ucraniano mediante un referendo. Y Kotz, este columnista, escribe lo siguiente. Se pueden imaginar que la élite nazi del Tercer Reich en mayo de 1945 hubiera decidido celebrar un referendo sobre la rendición, dice yo tampoco, pero es lo que parece la propuesta del jefe del Estado ucraniano. Por otro lado, Vedomosti publica que, según eh, dijo Dmitry Peskov, el portavoz del gobierno ruso, el 75% de los rusos estarían a favor de esta operación militar especial en Ucrania y que el Kremlin reconoce que hay una minoría rusa que se opone a esta guerra, pero que no deja de ser ser una minoría y que quizás alguno de estos opositores cambie de opinión cuando se dé cuenta de las mentiras de Occidente. Rosa, pero al mismo tiempo la prensa, la prensa occidental asegura, según la inteligencia estadounidense y británica, que las tropas rusas tienen serios problemas de abastecimiento y también otro muy importante en una guerra, la moral. Efectivamente esto lo señala el New York Times, Radio Free Europe y muchos medios de comunicación occidentales precisamente hoy, no? Estas informaciones que provendrían sobre todo del Pentágono y que insisten en estos problemas de logística que estaría enfrentando pues el Ejército ruso, como comentabas, problemas de suministros de alimentos, de combustible, pero también Raúl aquí una novedad que se destaca hoy y es de falta de equipamiento que les permita pues eh, sobrevivir a estas bajas temperaturas y que de hecho ya ciertos soldados rusos estarían teniendo problemas de congelación y que por este motivo estarían siendo ocupados eh, evacuados ya de las uh, zonas de batalla. Lo que avanzamos Rosa un análisis de Arsenio Cuenca en el orden mundial afirma que Putin no es ni fascista ni comunista en qué se basa este analista para esto Rosa. Pues bien, es un largo análisis que intentaremos resumir. Básicamente, este investigador señala que, más que nada, Putin es un nacionalista conservador e oportunista que quiere devolver la grandeza a Rusia, sea por el medio que sea. Dice: Por un lado, en los 20 años que lleva a Vladimir Putin en el poder, habría tenido tiempo de socializar los medios de producción y de avanzar hacia una sociedad sin clases. Dice: Sí, que es verdad que ha recuperado el control sobre ciertas industrias claves y que también ha reestablecido la autoridad del Estado sobre los oligarcas, pero al mismo tiempo ha promovido el crecimiento del capital privado y Rusia no deja de ser un Estado al final capitalista, corrupto y uno de los más desiguales de Europa. También eh, señala que sí que es verdad que Putin considera la disolución de la Unión Soviética como una de las mayores catástrofes políticas sino la mayor eh, del siglo XX, pero que no es eso por una nostalgia comunista, sino por este recuerdo soviético de Rusia como gran potencia. Por otro lado, dice que siempre Putin ha sido más pragmático que ideológico, que por un lado su relación tan estrecha con la Iglesia Ortodoxa responde más a una forma de diferenciarse y atacar Occidente en el plano de los valores y de la moral. Dice que sí que es verdad que es ultranacionalista y autoritario, pero no fascista, pero que sí que eh, cada vez hay en el Kremlin figuras más destacadas de un carácter muy reaccionario y que esta eh, crisis ¿no? de estas primeras semanas de ofensiva, este fracaso eh, ruso, si lo podemos llamar así, están desatando una crisis de legitimidad de Putin, tanto interna como internacional. Y, según eh, pues este investigador, concluye que puede provocar una respuesta conservadora virulenta en el seno del Kremlin mucho mayor de lo que protagonizó el propio Putin cuando sucedió a Yeltsin. ¿Será una guerra santa esta rusa? Pues eh, esto es lo que considera pues el patriarca Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa, un gran aliado de Putin que está apoyando implícitamente la invasión rusa de Ucrania. Y es que tal y como señala The Economist, pues en Rusia el Ejército y la Iglesia Ortodoxa van de la mano, así como el nacionalismo promovido por Vladimir Putin y la fe ortodoxa. No, y es que dado que en 2015, según el dato que nos da este artículo, el 71 de los rusos se identificaban como ortodoxos esta institución eclesiástica es un importante instrumento de propaganda y como decíamos pues eh, el patriarca Kiril ha llegado a considerar que esta guerra es un trágico conflicto que es parte de una estrategia geopolítica para debilitar a Rusia no reproduce este discurso de que Rusia no es el agresor sino que hay un genocidio contra la población prorrusa en el Donbass y dice, la lucha no es solo en el plano físico, sino en el metafísico. Rosa, gracias por toda la información de Revista de Prensa. Nos vemos mañana jueves con más. Vamos a saludar a nuestro primer invitado del día.